Bienvenidos todos, estamos aquí en Zombie World Televisión y vamos a hacerle una entrevista al frontman de Brutal Fiend, Víctor. Hola Víctor, ¿qué tal? Hola, ¿qué? Muy buenas. Bueno, en esta entrevista vamos a empezar por el principio, que es una cosa que suele estar bien. ¿Por qué llamar Brutal Fiend al proyecto? Bueno, pues el grupo en sí tiene ya bastantes años, un grupo bastante con bastante trayectoria, tiene 25 años y el nombre se le puso un poco por, no sé, por, tampoco tiene mucho significado. Pues si le buscas el significado en inglés, significa canijos brutales. Es más el rollo entre nosotros, ¿sabes? Y no tiene más significado, no tiene ninguna... nada poético ni nada de ningún trasfondo del grupo, es el nombre del grupo. Muy bien. Como tú bien dices, lleváis 25 años nada más y nada menos dando leña en esto de la música. 7 discos tenéis detrás vuestra. ¿Cómo veis la evolución del metal en este país? ¿Cómo lo veis vosotros? Hombre, la verdad es que se hace lo que se puede, ¿no? Porque desde mi punto de vista y desde el resto de compañeros, pues la cosa está bastante complicada. Y después a pesar de los medios que tenemos y de la poca ayuda con la que contamos, yo creo que las bandas se desenvuelven bastante bien, bajo mi punto de vista, bastante humilde. Bueno, y bajo tu opinión, ¿cómo veis vosotros el tener un grupo como el vuestro en Andalucía? ¿Cómo veis hacer este tipo de música en vuestra zona? Hombre, la música, a nosotros la verdad es que siempre nos ha dado igual la repercusión que tenga nuestra música ya sea en medios de comunicación, yo qué sé, nos da igual. ¿Sabes? Lo que nos importa realmente es nuestros seguidores, que les guste lo que hacemos. Y luego lo que me comentas a partir de lo que hacemos en cuanto a nuestro punto de vista en Andalucía, pues sí que es bastante complicado llegar al resto de España en cuanto a infraestructura, porque nosotros somos de la parte de Andalucía más sur que hay, o sea, somos de Algeciras, de Cádiz, y entonces cada vez que nos movemos para hacer cualquier bolo, ya sea Madrid, Barcelona, nos cuesta mucho trabajo. Pero se hace, pero cuesta mucho trabajo moverse, desplazarse, porque todo es autoproducido, como bien que dice. Bueno. La formación que tenéis actualmente es una formación nueva. Sí. Contadnos un poco quiénes quedáis desde el principio de Brutal Fiend y, bueno, cómo es vuestra relación con el resto de los ex integrantes. Muy buena, muy buena. De Brutal Fiend originales quedan los dos guitarristas, que son Guachi y Marco. Y los demás nos hemos ido sumando, pero somos gente que nos conocemos desde hace muchos años y ya vamos tocando juntos en otros proyectos mucho tiempo, o sea que nos conocemos. Yo llevo con ellos dos años y medio, sí, más o menos, y la incorporación no me ha supuesto, a mí personalmente no me ha supuesto ningún problema, porque nos conocemos hace mucho tiempo y yo aparte de ser amigo de ellos, siempre he sido seguidor de la banda y me ha gustado, y entonces no ha habido ese problema. Y en cuanto al bajista, que ha sido el último que se ha incorporado al grupo, tampoco ningún tipo de problema. Bueno, pues tu último trabajo se titula Perversiones. Evidentemente es un disco cargado de temas, de grandes colaboraciones, pero a mí me gustaría saber por qué este disco ahora y a quién se le ocurrió la idea. Pues mira, pues la idea viene de que nos apetecía hacerlo el disco. Siempre todo músico tiene su referente en cualquier banda y siempre vas escuchando música, pero siempre tienes tu influencia y siempre te van tirando los grupos que siempre has escuchado desde más joven y durante tu evolución. Entonces nosotros hemos tenido ahí siempre esa ganas de hacer versiones de los grupos, pero entonces teniendo un grupo es bastante complicado. Quisimos llevarnos los temas que más nos gustaron en ese momento, porque siempre se han quedado muchos temas en el tintero, porque hacer un disco de versiones es bastante complicado. Claro, pues siempre hay muchos grupos que, o sea, el abanico es infinito, pero bueno, nosotros hemos elegido los que más hemos creído que se podían meter en este disco y sin más lo hemos hecho, ¿no? Nos apetecía hacerlo y así. Adelante, ¿no? Sí. Genial.
De hecho, versionáis a grupos como Doors, Gigi Kale, Twisted Sister, Desploited y bueno, y algunos más. ¿No, no te parece que es una apuesta quizás un tanto arriesgada de utilizar esta música tan variopinta, pasada por la pátina de vuestro estilo tan brutal, de los Brutal Theme? Sí, sí, ya te digo, era arriesgado, pero es que es lo que queríamos hacer. Tampoco queríamos hacer una versión de, por ejemplo, de Machine Head o de Pantera explícita, ¿sabes? Tal como es, sino nos apetecía, por ejemplo, coger un tema de The Doors que tiene poco que ver con nosotros en cuanto a estilo musical y hacerlo, llevarnos a nuestro terreno y darle incluso una vuelta de rosca a la letra incluso, porque las letras son totalmente en castellano y ya te digo, a lo mejor hay temas que lo escuchas y dices tú, no me recuerda a lo mejor al tema original, pero sí tiene la esencia, digamos. De hecho, habéis contado con colaboraciones de alto standing, de lujo, tal como Andreas Luz, Joao Gordo de Ratos de Porao, Willy Espejo de Cthulhu, Javier Cardoso de Los Vital Mana. O sea, habéis sabido rodear muy bien de gente. Hombre, la verdad es que la gente se ha ido sumando al proyecto sin pensárselo dos veces. Son gente que tenemos amistad, ya sea de años, porque por ejemplo antiguamente cuando Brutal rodó por su gira por Sudamérica coincidieron en recopilatorios con Ratos de Porao y entonces, por ejemplo, Ratos de Porao, que quizás es la colaboración que más te puede chocar, puede decir, bueno, cómo esta gente ha andado con ellos, pues Brutal 5, como te decía antes, tiene 25 años ya de historia y ellos han girado por Sudamérica, han salido en recopilatorios como Metalo de allí, un sello de Estados Unidos, y coincidimos con Ratos de Porao, Brujería, grupo de la escena más latinoamericana, digamos, y española. Y entonces, las demás colaboraciones, a partir de que ha sido un placer contar con ellas, son gente que son amigos de la banda, como es Vikingo MD, como es Javier Cardoso, que hoy estamos compartiendo escenario juntos aquí en Madrid, Andrea Luz, todos son Willy, Espejo, todos son grandes amigos de la banda y fue llamarlos y sin pensarlo se unieron al proyecto. Venga, una pregunta chunga. Ahora nos vamos a poner serios y de verdad me gustaría que os mojarais con esto. A la hora del aperitivo, ¿torrenos con cervecita o aceitunas? Yo es que de torreno no, si te estoy sincero, no lo he probado. Yo sí mandalo que una aceituna. aceituna, me quedo con la aceituna. Mientras no seas buscando la cerveza, vamos bien. Ya me pone a pensar en poner. Aquí, Alhambra para arriba, ¿eh? Alhambra para arriba, por favor. Por lo menos que te mare un poquillo. Bueno, y cuéntanos un poco, ¿cómo ves en general la escena actual? ¿Cómo ves, además, ya no solamente los grupos que están luchando por el rock, por el metal, por el punk, sino también cómo ves las salas? ¿Tú estarás de acuerdo conmigo en la problemática que hay con las salas, en todas las salas que están cerrando, sí. Y aquellas salas que están, pero solo están para lo que están? Sí, está yo te voy a ser sincero, está muy complicado. Y más cuando los grupos humildes intentan moverse, tienen muchas trabas de por medio. Antes quizás te llamaban y te podían mover a caché, ¿sabes? Siempre cubriendo gastos y desde el punto de vista más humilde, pero ya, aparte, como bien decías tú, están cerrando muchas salas. Las salas tampoco te lo ponen fácil, el 90% tienes que pagar alquiler. Soy sincero, está muy complicado, pero claro, si te gusta esto, te pueden poner la zancadilla 20.000 pares de veces que tú te levantas y sigues luchando por lo que sigue te gusta. Luchando por ahí. Que es lo que al fin y al cabo es lo que hacemos. Y ensayar, gastarnos el dinero, y invertir, y volver a gastar, y volver a caer siempre en la misma trampa. Pero claro, todo es con gusto. Claro, pues ya vos en la sangre. Bueno, y esta entrevista llega a su fin. Tienes aquí la cámara, tienes el micro y cuéntanos lo que quieras. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, yo soy el vocalista de Brutal Theme, los demás están probando sonido. Esta noche estamos en Madrid,
Seguimos presentando nuestra gira de nuestro último disco Perversiones por todo el panorama nacional. Y para lo que queráis, aquí estamos. Terci, saludos. Pues nada, chicos, esto es una entrevista a uno de los grupos que está saliendo últimamente más notables, los chicos de Mostrenco. Y vosotros me conocéis, yo vengo de la sierra y yo sé lo que es un Mostrenco, pero ¿cómo definiríais vosotros vuestro Mostrenco? Pues eso, es una mezcla entre lo que quisimos expresar es... la música que hacemos es ruda, es fuerte, es contundente, es... Y algo Mostrenco pues es algo grande, ¿no? Vasto. Y de donde venimos, que somos también de la sierra de Madrid, pues creímos que era bastante significativo ambos conceptos. Y el mos, pues de los mos pit, que es lo que nos la pone gorda en directo y va mucho con el rollo que llevamos. Bueno, dice la Wikipedia, y ahora nos ponemos activos, entonces puede que sea mentira también. Todo puede ser. Que los carpetanos son los oriundos de la antigua zona centro, Madrid, Toledo, Guadalajara y Ciudad Real. ¿Qué queda de ellos en vosotros y por qué habláis de ello en este disco? No, hombre, para ser honestos, la verdad es que, hombre, y me imagino que quedará poco. Y la temática del disco en realidad fue una idea de Roberto, el batería, que pues por cohesionar un poco todos los temas y por el tema del artwork, pues decidió que, bueno, ya que somos de Madrid, que somos de la sierra, pues buscar un punto de unión y le gusta la historia, había leído sobre los carpetanos y ese fue el único motivo en realidad. Bueno, este disco son 35 minutos exactos de pura burrada sónica. ¿Cómo sale un disco así con tan mala hostia? Por eso nos llamamos Mostrenco, ¿sabes? Con mucha ira, mucha ira contenida. Bueno, para ser nuestro primer disco, pues es algo bastante directo, es algo potente, rudo, crudo. Y creo que en 35 minutos de álbum creo que está bastante conseguido. Entonces, no sabemos si a lo mejor en el segundo disco contendrá más temas, contendrá menos, sacaremos un EP, no lo sabemos, pero de primera es el nacimiento para Mostrenco y de lo que venimos desarrollando como de otras bandas quizás, pues esa fusión y salió pues, bueno, 7 temas que a priori parece un EP, pero que en realidad es un disco y en 35 minutos creo que está bastante reflejado en sí. Para nosotros que somos zombies, si se me queda un brazo no os preocupéis, lo coloco, no pasa nada. Vivir en una pandemia es el paraíso, puesto que somos así. Pero, ¿qué es una pandemia para vosotros? ¿Una pandemia? Pues yo qué sé, ¿qué te iba a decir? Cualquier mal que tengamos ahí endémico a día de hoy. La política es una pandemia. La falta de cultura es otra pandemia. La falta de pensamiento crítico es otra pandemia de la gente. Muchas veces culpamos a los demás y deberíamos mirar un poco hacia adentro. Yo qué sé, eso. Ya lo dijeron, pues, del Condor, ¿verdad? Vivimos en ultramemia. Claro, eso te iba a decir. O España es idiota. Cualquier mal que haya o que no nos deje avanzar un poquito hacia adelante y que sea generalizado, entre comillas, pues para nosotros es una pandemia. Le hemos dado, sí que es cierto, este tema era de modelo Pigman y el letrista que era José, pues... José Velasco. Sí que le dio el rollo que a todos nos gusta y tal, pues un poco de cine de terror, serie B y tal. Pero vamos, en principio la letra va sobre, bueno, pues un poco de todos los males que no se quejan. Esta pregunta iba un poquito más adelante, pero a colación de lo que acabé de decir, yo sé que hay algo de modelo Pigman en este disco. ¿Qué esencia tiene? Se conservaron varias letras de horror Pigman, modelo Pigman, de José Velasco, y la verdad es que es un tío que yo conozco hace muchos años. Sé cómo piensa, sé cómo él actuaba en directo, sé cómo escribe, y quisimos conservar esa esencia de Robert Pinkman y Modelo Pinkman porque, bueno, creemos que nos daba mucho por el culo deshacernos de esos retazos de porque hay componentes de esa banda, al igual que también de As My World Burns. Pero con respecto a la letra, entonces quisimos
también retiro un homenaje a una banda que a mí personalmente pues me marcó bastante, soy muy amigo de ellos y tal, y José, que es muy buen colega, siempre nos acompaña también a todos los bolos y tal, pues qué mejor que conservar algunas letras de Rolf Pickman y encima con la calidad que tiene, entonces desperdiciarlas hubiese sido un error. De hecho, todos vosotros venís de proyectos distintos, algunos muy distintos. ¿Cómo habéis sintetizado toda esa energía, toda esa potencialidad en este proyecto? ¿Cómo os juntáis? ¿Cómo os conglomeráis? Pues yo imagino que es un poco improvisado, porque en realidad tampoco lo planteamos demasiado al principio, ni lo reflexionamos luego después. O sea, es una cuestión de que te pones a tocar. Sí que es verdad que éramos todos colegas, al margen ya de que viniéramos cada uno de una banda o de un estilo más o menos concreto. Éramos todos colegas, entonces más o menos todos sabíamos un poco por dónde iba cada uno y nos pusimos a tocar. Cierto es que partíamos de la base de que como tanto Nacho como Roberto venían de Horror Pickman, pues tomamos eso como base, con letras en castellano, porque en principio iba a entrar Javi a cantar, y esa era digamos un poco la única línea a seguir, y así hemos continuado. O sea, que no hay nada en realidad preconcebido, o sea, es un poco sobre la marcha como va surgiendo. Retomando un poco el disco y los temas del disco, hay un tema que a mí me gusta, Judas. ¿Cuántos conocéis? Lo pones a numerar y a sacar aquí papeles. Porque... Los domingos a la una, bueno, a partir de las 11 de la mañana, creo que en cualquier pueblo te encuentras un lugar donde... No, es mentira. Sé que todo el mundo conoce uno. Uno, barra, dos, tres, cuatro, depende con quién te mueves. Pero vamos, es que todo el mundo tiene uno en su vida, seguro. O ha tenido. Y poniéndonos metafísicos, ¿cómo se inhala un alma? Fumando mucho. Bueno. Preguntas a la muerte, que es de lo que habla un poco Inhalando Almas. Además, curioso porque esa letra sí que la compuse yo. Y hoy, por ejemplo, que tocamos con Brutal Thing, que es, para mí es otra banda a la que siempre he mirado de toda la vida, recientemente me di cuenta, mira que yo soy fanático de su gran disco La Cultura del Miedo, después de tantos años me di cuenta de que tienen un tema que se llama Inhalando Almas también, ¿vale? Entonces cuando yo vi, dije, hostias, qué coincidencia, o no sé, o qué despiste también podía haber sido, ¿no? Y es algo bueno, pues en nuestro caso es... la muerte en sí es la que al final te termina inhalando de alguna manera u otra, o sea, al final vas a morir igual, ¿no? Lo que pasa que en ciertas personas que andan jugando con los sentimientos de los demás, en una posición muy cómoda, muy elevada, no lo ve tan visceral, y cuando él está en una situación muy problemática, entonces es cuando ya a lo mejor sí que reclama esa atención que él no ha tenido con otra gente, y entonces es cuando a lo mejor la muerte sí te puede inhalar de forma más justa, digamos. Hay un tema del disco que es totalmente distinto, que es bueno, precisamente el que da título al disco, Carpetanía. No, Carpetanía. ¿Cómo sale un tema así? Porque es que es semi-country, tiene un tono totalmente distinto, es como una especie de lago en medio de la brutalidad del largo, pero la verdad es que sorprende. ¿Cómo surge? Pues Carpetanía surge porque era un esquema que tenía ya hecho Roberto, nuestro batería, y el caso es que, bueno, cuando fuimos a grabar nos sobró parte del tiempo y tal que teníamos, nos lo planteó, lo hicimos pues un poco con la línea que nos marcó él, que quería que sonara un poco así pantanoso, que quería que sonara como muy melancólico. Y nada, pues lo arreglamos y en principio con la idea de incorporarlo un poco como un bonus al disco, porque en realidad es eso, está como un poco fuera de contexto de todo. Pero bueno, al meterlo en el medio precisamente, pues como que parte el disco en dos. Y un poco de respiro, claro. Un poquito algo diferente, algo que te tranquiliza después de tanta caña y tal. Y a mí sí que me lleva a sitios así como muy, muy áridos, muy... Polvorientos, muy rápida, sí, que verdad. Exactamente, sí, y quizás a lo mejor por la manera de haberlo compuesto Roberto. A mí me parece además algo que te deja tranquilo, que te deja pensando un buen rato. Es algo repetitivo quizás, pero bueno, pensamos que ahí quedaba muy bien. ¿Nos vais a presentar hoy a Jack? ¿Cómo? ¿Nos vais a presentar hoy a Jack? ¿Que se lo vamos a presentar hoy Jack? Sí, a Jack el Castigador. ¿Hoy le vamos a conocer? Bueno,
el peludo cuando se pone ya con... En altas horas de mañana se pone un poco Jack, ¿sabes? Da miedo, le das un rifle y es capaz de dejar a la humanidad... Sí, no dejas de nada. Bueno, Jack, Jack es un tema también, quizás junto con Carpetania, obviamente, Jack creemos que es el tema más, más raro, entre comillas, o que se sale un poco del contexto, del concepto de la banda, ¿no? Y a nosotros nos mola, lo que pasa que, bueno, Jack siempre te puede esperar en cualquier esquina. Ahora le veremos. ¿Os consideráis seres de la oscuridad? Sí, ¿verdad? Hombre, de la felicidad no creo. Si lo vas a comparar con un emo de estos ñoños que anda por ahí con el pleguillo en la cara, no. Ahora... No, hombre, no sé. Yo me imagino esto con todo. O sea, si... Somos gente alegre, la jugamos. No, nos divertimos, nos reímos. Pues, hombre, tenemos nuestro lado que a todo el mundo... A mí me encanta el cine de terror, me encanta serie B, me encanta, pues... Me encanta el Doom, además, que yo creo más triste que eso. Pocas cosas hay, pero no sé, me imagino que eso es un poco... Musicalmente sí, claro. Es obvio que bebemos del metal y de lo más underground, entonces la felicidad en el underground, o sea, yo no veo a Crowbar tocando algo muy, muy, claro. Muy, muy feliz y cantando a las mariposas y al cielo, o sea, pero Crowbar, claro, pero es una quita para que luego joder, pues... O sea, sí, sí, eso sí, una vaya tristeza de vida. Adalides del agitprop, ¿no? Podría decir. Pero siempre con una sonrisa, eso está bien. Siempre. Bueno, y el último tema a mí me da por preguntarme, una pregunta metafísica. ¿Ha caído ya? Puede caer cualquiera. Es un tema de un asunto personal. Pero todo tiene un trasfondo, todo tiene... Buenas noches, Madrid. Bueno, pues una noche de putísima madre entre colegas. Y más si cabe poder abrir para los de Algeciras. ¡Brutal Thing! ¡Vaya mierda! ¡Brutal Thing, coño! Casualidades de la vida. En aquel discazo de la cultura del miedo, su segundo plástico, si no me equivoco, hay un tema que os juro, por lo más sagrado, que no era mi intención, pero que ha coincidido con los avatares de la vida. Y en el que nuestro primer disco, Carpetania, incluye el mismo título, nos gustaría dedicar en todo lo profundo de nuestra gratitud por Brutal Thing. Este tema va para ellos por siempre, hermanos. Gracias. Esto se llama Inhalando. We'll be right back.
Un aplauso, cabrones. Un aplauso al demonio de Madrid.